El presidente Joe Biden confirmó que continúa en la carrera electoral. No me voy a ninguna parte, dijo el mandatario durante una celebración por el Día de la Independencia en la Casa Blanca. Sus palabras llegan después que sus capacidades tanto físicas como mentales hayan sido cuestionadas después de su papel en el debate contra su rival, el expresidente Donald Trump, un debate donde Biden tuvo dificultades para terminar algunas frases e incluso dijo de manera errónea que había eliminado el Medicare, el programa de seguro médico del gobierno dirigido a los estadounidenses mayores. El presidente admitió que no tuvo una buena noche durante el debate y aunque los demócratas más destacados apoyan a Biden, algunos legisladores del partido cuestionaron al mandatario debido a su edad. Mientras encuestas a nivel nacional y estatal muestran que Donald Trump consiguió una estrecha ventaja después del debate, aunque los especialistas dicen que en intención de voto ambos están muy ajustados. Mientras tanto, se espera que durante los próximos días el presidente Biden continúe realizando más eventos públicos, así como entrevistas para calmar a los votantes, a donantes y a integrantes del partido. De hecho, en el día de hoy va a viajar a Wisconsin, donde realizará una entrevista en la cadena estadounidense ABC News. Desde Washington, Julia Riera, voz de América.